Les doy la bienvenida desde la huerta de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Te regalamos una receta desde la huerta comunitaria UBL. Nuestro ingrediente principal es el ají amarillo. Antes de obsequiarles esta receta, les quiero compartir una pequeña vista de la planta de chile peruano. Miren qué bella, ¿verdad? Esto es la belleza de nuestra huerta comunitaria de la universidad. Muy bien, ahora sí pasamos a preparar nuestra receta. A ti quien estás viendo este video, hoy te quiero dar unos tips, bueno, dos pasos para hacer una crema de chile peruano o ají amarillo, en Perú conocida como crema de la papa, la huancaína, que es sumamente para chuparse los dedos. Es demasiado delicioso. ¡Vamos a la cocina! Aquí estamos otra vez. Vemos esa belleza del ají amarillo o chile peruano. Ahora los ingredientes: el ají amarillo, queso, en este caso estoy usando el queso fresco, y galleta soda, leche, puedes usar cualquier tipo de leche para hacer esta crema. También usamos una porción de cebolla y algunos dientes de ajos. Picamos los ingredientes, el ají amarillo, la cebolla y los ajos. Una vez que tenemos picadas, es tiempo de iniciar nuestra preparación. El primer paso: calentamos el sartén y comenzamos a freír nuestro ají amarillo juntamente con la cebolla y los dientes de ajos picados. Dorarlos aproximadamente por unos 5 minutos y luego retirarlos de la hornilla caliente. Ahora, el segundo paso, una vez haber hecho lo anterior, ahora agregar en la licuadora el chile peruano, el queso, la leche y la galleta. Todo en la licuadora. Licuarla y añadir sal al gusto. Y sí, ya está lista para servir. Puedes servir con tallarines al igual que yo, o también puedes servir con arroz al lado, obviamente con sus verduras. Ahora sí, estoy lista para degustar la crema de ají amarillo. Si te ha gustado este video, te pido por favor que compartas a tus amigos y amigas, familiares, personas conocidas, tanto en el Facebook, YouTube, para seguir compartiendo estas pequeñas recetas. Bueno, en este instante se despide Jocelyn Luque desde la Huerta Comunitaria de la UBL.